Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hello. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Thank ¿Cómo you. están hoy? How are you Thank today? you. Un sueñito. Sueñito, ¿y por qué? No ha dormido bien. Nope. No. Why? I don't know. Ah, no será por estar jugando en la noche. No, ay, Dios, no me ¿No? dejan aquí Ay, en no lo paz. dejan, no lo dejan, no lo dejan. Okay. Me van a apagar las luces del cuarto. Okay. Yo como juego sin luces. Ah, ya ve que esta mujer nos dice que ay, tiene sueño porque nos da clase, ¿no? Cuando Call of Duty pasa. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? No sé, por las manos libres. Tengo cara de jugar Call of Duty. Yeah, that was Nunca. that. En serio, juega. Sí, yes, I swear. I play Call of Duty. Yes, it's one of my favorite games, actually. Es uno de mis favoritos. Pero juego el mobile. El que es del phone. Mobile. No sé si se ve ahí. Mobile. Yeah. That is one of my favorite games. Sí, pero no. Cuando estoy dando clases, en ningún momento de eso lo juego. Cuando termina. Maybe. Okay, guys. Welcome, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Yo estoy súper feliz como nos imaginan el día de hoy, porque el día de hoy tengo una máquina que me está funcionando muchísimo mejor que la mía. Que la mía ya. Yo sé que Eric me ofreció ayuda ahí, pero ya tenía que mandarla a reparar literalmente aquí en Oriente, no en San Salvador, ¿verdad? Tuve que mandarla a ¿Qué le reparar. hizo, teacher? No sé, estaba, me decía que el disco duro, no sé qué, no sé qué cosa, entonces está ahí en reparaciones. Y para mientras tengo esta y está funcionando de maravilla, eso, estoy súper feliz, como no se imaginan, el día de hoy. Aunque no es mía la computadora, pero estoy feliz. Ok, so. Vamos a tener una clase un poco entretenida porque vamos a hablar sobre two topics. The two main topics are breakfast around the world, de qué tipo de desayunos hay en el mundo, y van a ver, les va a dar hambre, tal vez les da hambre si no han cenado, o tal vez siempre les da hambre porque yo ya había cenado y me dio hambre. Y el otro tema que vamos a tener es adverbs of frequency. Vamos a ver adverbios de frecuencia. To express how often we do things. Para expresar qué tan seguido hacemos las cosas. So, we're going to be looking at those two topics today. But first, necesito decirles que me escribieron que algunas personas de ustedes no han mandado toda la documentación. Entonces me dieron los nombres para que aquí pueda yo pedirles de por favor que envíen estos documentos, ¿verdad? Porque me hacen falta un par de personas acá. Así que ¿Y se va a eso es estar. para el siguiente módulo o cómo? Documentos del siguiente módulo y también falta que envíen. O puede ser documentos del siguiente módulo, o puede ser que falte que envíen comprobante. El comprobante que les dije que era para ayer. Hay algunas personas que todavía no lo han enviado, entonces esas personas también. Hoy me contestó la muchacha. Hoy sí le contestaron. Sí, ya no me Vaya, dejó en visto. vaya, vaya. Está bien, está bien. Miren, yo me disculpo si a veces les dejo en visto en algún momento, pero es que like, I'm doing like a lot of things. Pero después veo que se contestan entre ustedes o yo les contesto y así vamos. Ok, dice acá, las personas que hace falta documentación. Falta bastantes que se conecten, de hecho. Like, hoy no íbamos a empezar a las 9:15. Hoy era a las 9. So, pero faltan bastantes, pero igual voy a decir quiénes faltan. Si ustedes están ahí, si no, vuelvo a repetir al final. Tengo a Astrid Lisset Díaz López. No está aquí todavía, pero falta mi documentación. Fernando José Líquez, no se me conecta, pero igual. Irma Susana Luna. Carlota Alcira Ruiz, tampoco se conecta. Jessica
Roxana Cortés. Rafael Armando Vázquez. Walter Giovanni Rodríguez. Y eso es todo. Si no les mencioné, significa que todo al día, todo bien, todo correcto. Yes. Ok. ¿Nadie? Bien. A ver, guys. ¿Qué me ha pasado el día de hoy que se han conectado bien tarde? Ayer fue una cosa. ¿Pensarán que siempre iba a ser así? Vale. Voy a pasar a asistencia entonces con lo que estén. Si no, ni modo, los siguientes se quedan a la siguiente asistencia porque ya pasó mucho tiempo. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Ok. ¿Dónde está Andrea? Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Present. La vi. Perdón, perdón, Andrea, solo andaba buscando su cámara. Very good. Astrid Lisette Díaz López. ¿No está Astrid aún? Ok, Cándida Janet Reyes de Sandoval. ¿No? Ok. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Bien. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Bien. Edwin de Jesús Aguilar. Perdón. Diomedes Sistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present, teacher. Edwin Jaciel López Sánchez. No. Vamos con Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Good. Emma Tatiana López Hermeño. Present. Bien. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present, teacher. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. ¿Ítalo no se ha conectado hoy? Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present, teacher. José Eliseo Escamilla Dones. ¿No? Carla María Chitas Portillo. Irma Susana Luna. O Kelly de Jesús Eméstica Carranza. Qué raro, no se me han conectado tantos hoy. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Joana Celina González de Vanegas. I'm here, teacher. Bien. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Presta. Bien. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Bien. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. Bien. ¡Qué montón faltan hoy! Hoy sí. O se conectaron tarde o faltan. ¿Qué me les habrá pasado de este montón? Ok. Bien. Como les dije, vamos con dos temas el día de hoy.
El primero is breakfast around the world, desayunos alrededor del mundo. And then we have adverbs of frequency. Repito, hay personas que hace falta que manden documentación y voy a decir los nombres al final de la clase por si se integran en lo que va. Recordarles, porque me parece muy extraño que haya tan poca gente, o sea, bueno, hay bastante gente, pero que comparado a los demás días se han conectado pocos, faltan varios. So, recuerdo que su conexión es contada no por días que usted entre a clase, por minutos que usted permanezca en cada clase. Una asistencia total suya son 60 minutos en la clase. Okay, gracias. De nada. Son 60 minutos en la clase, conectado o conectada de principio a fin, ¿ok? Si la clase del día duró, digamos, 62 minutos, si usted estuvo 62 minutos conectado, pues que enhorabuena. Pero si no, entonces tenemos un problema y un problema grande, ¿ok? So, recordarles ese dato nada más. Ok, voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con la clase del día de hoy. So we have here, and these are the topics. As you can see, como pueden ver, es una máquina diferente, no mía. Estamos acá. Very good. So, me va a ayudar a leer la fecha de... No. Edwin Jaciel. Wednesday... February 10th, 2021. Yes, very good. Wednesday, February 10th, 2021. Very good. Estamos en la section 4 y el día de hoy vamos a ver dos temas en específico. Que ayer no pudimos ver este. 4.6, what do you have for breakfast? Ok. Fish for breakfast. Creo que si ustedes ya estuvieron en la plataforma, ya ven de qué se trata esto. Ok. Then we have the other one that says adverbs of frequency, ¿ok? Los adverbios de frecuencia. Esto se utiliza para indicar cuándo o con qué frecuencia yo realizo una acción, ¿verdad? So, eso es lo que vamos a estar viendo. Paso entonces. Miren, lo que vamos a tener primero aquí es una serie de imágenes. Pictures about, like, of breakfast around the world. Estas pictures contienen desayunos alrededor del mundo. Ustedes lo que van a tener que hacer en esta actividad es adivinar de dónde es ese breakfast, ¿ok? Y después les voy a preguntar si ustedes comerían ese breakfast o no comerían ese breakfast, ¿ok? So vamos a adivinar de dónde son. Comparto mi pantalla para que puedan ver. Okay, so the first one. This is the first one. What it is? Tiene rice, boiled fish, miso soup. ¿De qué país creen que es? Where do you think this is? Japan. Japan. Yes, it is Japan. As you can see, comen pescado hervido. Boiled fish, ni siquiera frito nada, pescado hervido, ¿ok? Will you eat it? ¿Sí comerían este desayuno? No, I don't like it. Si comerían, pónganme un thumbs up. Si lo comerían ese, pongan un thumbs up. Si no, pues no hagan nada. Si lo comerían, un thumbs up. Hasta me ponen una cara sorprendida. Pero mire, los Japanese people, they live a lot y viven bien sanos, por algo ha de ser. Vamos con el otro. What it is? Toast, baguette with jam, ham, honey, butter and Nutella. Puede ser con cualquiera de estos, no es que le ponen todo junto. ¿Ok? What is it? ¿Qué creen ustedes que de dónde es? What is this? American food. American? USA. USA? Italian food. Italian? No sé cómo es Inglaterra. England? España? Spain?
Ya se hizo bien de adivinar esta cosa. Les doy Canadá. Una pista. De Francia. Yes, it's from France. France, it's from France. La tostada francesa. Yes, it is toast baguette. Con la palabra baguette. Esa es una palabra de ahí. Baguette. ¿Okay? Que es como el tipo de pan que utilizan para el pan con ajo, el baguette. Yes, very good. Would you eat it? ¿Sí comerían este? Yes, would you eat this one? Yes. Yeah, that one. Póngame un thumbs up si lo comerían. Would you eat it? Yes. Este sí, ¿verdad? Este rapidito, varios ahí ponen el thumbs el otro up. No. Yes, very good. Very good, very good. Estoy viendo ahí. Excelente. Vamos con el siguiente. Uy, me pasé. Ahí está. Eggs, toast, bacon, or sausage. Sausage is chorizo. Or pancake. American food? America. USA. Yes, it's USA. American food. It is the USA, the American food. Yes, very good. Roxana, dígame. Roxana. O me dijo que sí lo comería, por eso levantó la mano. Ah, ok, por eso. Very good. Would you eat this one? ¿Y este sí? Sí, lo comería. Ok, yes. Ponga un thumbs up todos los que comerían este. Yes. Yes, I like it. Parece un desayuno de allá por el Denis, ¿verdad? Very good, guys. Excellent. Excellent. Vamos aquí entonces. Siguiente. What it is. Miren, este a mí me parece una cosa tan deliciosa. It looks so delicious and yummy. What it is. Full English breakfast. Fried egg, sausage, fried mushrooms, baked beans, hash browns. ¿Sabes qué, saben qué son los hash browns, verdad? Ricos. ¿Qué son? Torta de papita. Papitas tostaditas, fritas, ¿verdad? Rayadas. Papa, yes. Papa rayada. Yes. Toast and grilled tomato. Cuando yo vi eso que dice aquí, fried mushrooms, ahí ya me fui. Amo los champiñones. Fried mushrooms. Miren, qué rico se ve eso. ¿De dónde creen que es? What do you think? Where do you think that is? Where is India. ¿Cómo? India. India. Inglaterra. England. Inglaterra. England. England. Por eso aquí dice, miren, English. Inglés. Un desayuno completo inglés, dice aquí literalmente. Inglés. English. Okay, it's from England. Will you eat this one? ¿Sí comerían este? I will. Yo sí que sí. Will you? ¿Cómo es el que no me gusta? No pueden decir no me gusta. Solamente pueden decir que sí comerían o no. Ah, okay. Sí comerían así, thumbs up. No. No, se ve súper bueno ese. No, qué triste. Bueno, no vamos a ir a Inglaterra juntos, así vamos a resolver esta situación. Okay. Va. Maybe, va. Yes, dígame, tell me. Porque los frijoles blancos se dicen vacas. No. Ahí no son los frijoles blancos. Es bake. Significa que son cocinados. Horneados. Baked beans. Eso es lo que significa. Okay. Yes. Vamos a la siguiente. Thank you. What it is. Full Scottish breakfast, fried egg, bacon, sausage links, okay, sausage es también otro tipo de chorizo, black pudding, buttered toast, baked beans, otra vez esos baked beans, tea, and toddy scones, ¿tal vez serán estos? Toddy scones, okay, so, where do you think this is? Escocia. Gracias a la persona que dijo Scotland. Yes, todos tienen razón, pero tiene más razón quien dijo Scotland. Scotland. Okay. Will you eat it? I will. Will you eat it? ¿Usted sí? Yes.
Yes, yes. ¿No? Pongan un thumbs up si, si, si entrarían, y si no le entrarían, pues pongan nada. ¿Qué tradicionales son? ¿Por qué no escriben nada algunos? ¿No ponen ni alguna reacción? Pepto Bismol. Siempre, siempre, siempre. Siempre que uno viaja, siempre el estómago se resiente. Extraña las pupusas y las tortillas echadas por la niña Mari. Ah, vale. Exactly. Okay, very good. ¿Qué tradicionales son? Vamos con el siguiente. Aquí le borré la palabra porque si no ya iban a saber qué es. Dice, what it is. Es la cosa esa que no puse el nombre. The thing filled with butter and salty cheese. Okay, tiene mantequilla y queso salado. Assortment of meats. Se le puede poner ahí un revoltijo de carnes. Chicken and avocado salad. Eggs and beans. ¿De dónde creen que es? Primero, antes de que me digan where it is, tell me the name of this breakfast. Díganme el nombre de este desayuno. The name of this breakfast. Arepas. Pa. Yeah, arepas. They are arepas. Some food, teacher. Where are they from? Límpialo, porfa. Colombia o Venezuela. Colombia. Colombia o Venezuela. Very good. Pero es más tradicional, según lo que leí, me dijeron, que sea un desayuno en Venezuela. Y en Colombia puede ser un tipo más como comida, ¿verdad? No desayuno en específico. Very good. Would you eat this one? Yo sí lo comería. I don't know you. Okay, yo tengo unos amigos que vinieron una vez de Colombia y me dicen que las pupusas eran arepas y yo, no. Mucha gente lo compara. Dice que se parece mucho a las arepas. Pero yo dije no, porque esto es más como, se ve como un pan. Miren, se ve como un pan y la pupusa no es un pan. No me lo ofendan. Ahora les traigo, miren aquí, arriba, un dilema. A ver qué me contestan ustedes. This is a dilemma. What is El Salvador's typical breakfast? ¿Cuál sería el typical breakfast? The first one. Ok, aquí sí tengo polémica. El otro grupo no me decía polémica, pero ustedes sí me están diciendo la polémica. Ok. Typical. Pupusas. 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 A ver, ponga un thumbs up los que dicen pupusas. Quiero ver. Y el que no ponga thumbs up, le voy a preguntar cuál es su opinión y por qué no reaccionó. Ok, pupusas dicen estas personas. Ok, very good. Supongo que los que no reaccionen dicen que el otro. Entonces les voy a preguntar, ¿quién dice que el primero? Los frijolitos, the beans and the eggs. Pongo un thumbs up los que dicen que ese. Tenemos pocos. Jerry, Diomesis, Tania, Teresa, Eric. Ok, le voy a preguntar a uno en específico. Diomesis, ¿por qué dice que este? Why is that? Bien, amigos, estos platos típicos de desayuno siempre, recordemos que antes se servía lo que eran huevos, frijoles, plátano, crema, queso, aguacate. Ya, ya de uno gustaron las pupusas, ¿verdad? Entonces, que son, es como segunda opción que tuvimos. Claro que la generación de ahora, ¿verdad? Solo pupusas dicen. Si usted le pregunta a un joven que cuál prefiere, le va a decir las pupusas, pero no le gustan los frijoles con queso o aguacate. Creo que no le gusta, ¿verdad? Ok, Diomesis. Ok, ok. ¿Sí? A ver. Los chicos de hoy no están listos para esa conversación. No, 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 no. Yo quiero hablar aquí yo con tengo, Jerry. Yo tengo mi Jerry, opinión, teacher. Vaya, la generación de cristal. Después de la opinión de Jerry, porque él dijo la generación de ahora, y yo a Jerry lo veo joven. Entonces, joven dijo que prefiere que el primero es el S. Entonces, quiero escuchar esa opinión. En realidad, cualquiera de los dos, pero si se trata de desayunar, prefiero la comida, sí, la primera. La primera, why, ¿por qué? Sí. Porque siento que está más completo. Ok, it's like a complete breakfast. Ok, ven, sí. No toda la generación de ahora dicen las pupusas. A ver, ¿quién decía la humilde opinión? Yo, teacher. Emily, dígame, Emily.
En realidad los dos son considerados como desayuno típico, pero las pupusas es como internacional. Más culto de las culturas ancestrales de nosotros, por decirlo así. Porque yo prefiero ambas. Okay. No te como pupusas. Y a veces sí, prefiero las pupusas. Ok, me encanta que aquí estoy generando polémica, debate. Yes, yes, pero civilizado, ¿verdad? Ok, very good. ¿Alguien que diga las pupusas y me explique por qué pupusas? Pupusas. Yo. ¿Por qué? Pues realmente el plato típico salvadoreño, pupusas, usted viene de otro país y le dice, ay, ¿aprobaste las pupusas? Es algo típico del Salvador, o sea, ¿quién no come pupusas? No, salvadoreño realmente. Ok, 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 me gusta algo que dijo Emma y con eso voy a cerrar la polémica, vaya, vamos a cerrar aquí ya, 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 tranquilos, que aquí a su lado, agárrense, no se peleen, vamos a resolver esto civilizadamente. Las personas que dijeron que el plato típico, no hay un correcto, esta es mi opinión. Las personas que dijeron que un plato, el desayuno típico sería el primero, like with the beans, the eggs, and the platanito, and all the stuff, ¿ok? En mi opinión, tienen más razón. ¿Por qué? ¿Por qué? No se me alteren, no se me vayan a poner en contra mía. ¿Por qué? Because that is a typical breakfast. En cambio, las pupusas, it will be for every time of the day. Las pupusas son para todas las horas del día, ¿verdad? So, for example, typical breakfast, eso sí que vimos de primero, sí sería como un typical breakfast, y a veces de cena. Pero, ¿qué comemos que sea desayuno, almuerzo, cena, entre tiempos, a las 3 de la mañana medio hambre? ¿Qué es algo que yo puedo comer a todas las horas? ¿Qué es? Pupusas. Pupusas, right? So, para mí sí sería el typical breakfast, el otro, y las pupusas, the typical, porque Emma lo dijo al mismo tiempo, the typical food, el platillo típico salvadoreño, sí serían más las pupusas, porque ese es a cualquier hora. Pero el typical breakfast, ¿cuál sería, guys? Beans. Beans, el platanito ahí, beans, con la sour cream, el avocado. El avocado sí son fancies, ¿verdad? Si ustedes son gente de alborengo, así, gente pudientes, tienen el avocado en todos los desayunos. Wow, mi respeto, ¿verdad? Pero si no, todo lo demás sin el avocado. Yes. Porque tenga palo en la casa. Que tenga un palito de aguacates, por lo cual me da su dirección. Perdón. Diga. ¿Cómo se dice plátano frito en inglés? Plantain es una forma de decir plátano, pero ellos no conocen mucho el plátano. Banana. Yes, porque para ellos el plátano es algo más de países, ¿cómo se dice esto? Tropicales, eso, Edwin, gracias por la palabra, sí, porque lo demás para ellos es una banana, pero plantain, you can say something like that, pero no. No existe, es, ustedes díganle, es una banana que sabe, no sabe como banana tanto, pero sí sabe como banana y que es frita. Así díganles. Very good. Bien, guys, vamos con los adverbios de frecuencia ahora, después de, ya tranquilos todos, ya no peleamos, todo amor y paz. Ok. Adverbs of frequency. Eso es lo que vamos a ver en este momento. The adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. Ok, enciende la cámara un ratito, solo voy a tomar una screenshot rápido. Sí, no le encienden. Ah, pero para pelear sí la habían encendido alguno, ¿verdad? Ok, a la one, a la two, a la one, two, three. Ahí está. Ok, thank you guys. Déjenme guardar esto. No habíamos tomado captura con ustedes. Ok. Ok, very good. So, the adverbs of frequency are there to speak, to talk about how often we do something. Para hablar de cada cuánto realizamos una acción en específico. Ok. So, that is adverbs of
frequency. If you were already working on the platform, si ya trabajaron en la platform, van a ver que ahí están los adverbs of frequency. En este momento les voy a compartir los que están acá. So we have always, we have usually, often, sometimes, hardly ever, y never. Repito. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. ¿Ok? En la plataforma habían porcentajes de cómo decíamos estos. ¿Ok? Always. ¿Cada cuánto, qué porcentaje le podríamos dar a algo que pasa always? What is the percentage? Percentage. 100%. It will be, gracias Trini, 100%. ¿Ok? 100%. Then we have usually, que sería un 80%. 80%. 80%. Often. 80%. Often, ¿cada cuánto sería? 70%. Sometimes. A veces sí, a veces no. 50-50. 50, exactly, 50%. Then we have the hardly ever. Twenty-five percent or 30%, por ahí. Never. Zero percent, okay? Casi nunca pasa. Si no los tienen, esos adverbios de frecuencia, cópienlos porque lo vamos a necesitar para una actividad que viene después de la siguiente explicación. O tómenle captura, o algo, o escríbanlos. Bueno, mejor escritos, porque así, cuando vayan a hacer las oraciones, los tienen a la mano. No, teacher, es que no tengo cuaderno para aprender inglés. Ah, ¿Qué significa hardly ever? Hardly ever, como muy de vez en cuando, muy difícilmente. ¿Okay? ¿Ok? Algo que no pasa muy seguido. ¿Ok? Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Often. Teacher, ¿y aquí por qué no dice often? Si dice often y usted dice often. ¿Por qué? Often, teacher. Often. Es como frecuentemente. Often. No tan común que lo haga, pero sí frecuente. Frecuente, una acción que realizo frecuente. Por eso decíamos que era un ¿qué? Un 70%, como el 70%. Ok. Yes. ¿Pasamos? You ready? ¿Listos y listas? Ok, paso. Miren acá. Aquí está, adverbs of frequency, la fórmula para hacer las oraciones, ¿ok? Cuando van a realizar una, cuando van a escribir una oración, tienen que tener estas características, ¿ok? Tienen que tener un subject, un sujeto, adverb of frequency, verb, and complement. El adverbio de frecuencia, the adverb of frequency, you can see that is placed between the subject and the verb. Está ubicado en medio del sujeto y el verbo, ¿ok? So, for example, si yo voy a expresar una oración acá, I, el adverbio de frecuencia, always, then I need the verb, I always, I always dance, digamos. Perdón, ¿iba a hacer una pregunta? I always dance in the morning. Contenta porque me he levantado un día más. Y uno amanece con la cara así de...
I always dance in the morning. Hagamos otro ejemplo. You never drink coffee. You never drink coffee. So tenemos el subject, tenemos el adverb of frequency, que es never. Then tenemos el verb, que sería drink, y coffee, complemento, ¿verdad? Tú nunca tomas café. ¿Hay alguien aquí que nunca tome café? No, yo no tomo café. Yo no tomo café. ¿Ah? Yo porque me da un dolor de cabeza. De cabeza. Yo tampoco tomo. ¿Verdad? Yeah, ya salimos. Very good. Yeah, I like coffee. I drink coffee each 2 hours. Wow. Sí que necesito energía, Okeli. Wow. Yes. Okay. Ahora, guys, les voy a explicar este porque este es como el más relevante. Si estamos utilizando la tercera persona, hay un adverbio que separa a la persona con el verbo. Pero, but, siempre utilícenla con la regla de la tercera persona, que es agregándole S al verbo. ¿Se acuerdan? Yes. So, for example, si yo digo she usually... Uy. Aquí sería works, porque es tercera persona, ¿ok? Works, works. She usually works late. Ella usualmente trabaja tarde. She usually works late. So, se fijan como siempre agrego esa S ahí. A pesar de que haya un adverbio en medio, siempre tengo que agregar esa S. ¿Ok? Ahora, siguiendo esta regla, ¿ok? Siguiendo esta regla, con los adverbios que copiaron antes, quiero que me hagan uno por cada, una oración por cada adverbio. Quedaría como así. I always take a shower. Okay. I usually clean the kitchen. Okay. Tienen que ser verdaderos para ustedes. No me inventen cosas. Díganme cosas que son verdaderas para ustedes con esta frecuencia. ¿Ok? I always take a shower. Si usted no se baña todos los días, entonces ponga I usually take a shower. ¿Ok? Si casi no se baña, ponga I hardly ever take a shower. Y si nunca se baña, lo cual yo respeto porque estamos en clases en línea, ponga I never take a shower. ¿Ok? Haga las oraciones una por cada adverbio, una por cada adverbio, y me las envía aquí al chat. La voy a estar esperando. Tengo abierto el chat aquí ya. Envíenlas todas juntas, no vayan a enviarlas separadas porque se me pierden el chat.
No se me duerman. Me lo mandan al chat aquí. Yo para no despertarlos por si están dormiditos ya. I always drink water. Me le quita la letra A. Pacayas. You don't like them? ¿Qué son pacayas, de hecho? Son como una boladita así que salen, que son bien amargas, guácala. Pero, ¿are they like fruits? ¿Son como fruta o like what? Vegetables. 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 Oh, maybe. Pacaya. Yeah. I know what it is. Yes. Como una planta, ¿no? Ajá. Yeah. Tipo la flor de isote también. No, I love flor de isote. Me gusta ser like de los países que se come su propia flor nacional. I don't like it. Sí, amarga también. Chicken lleva sí antes de la K, a quien corresponda. Yo usualmente tomo ron en el parque. I often drink ron in the park. O yo usualmente bebo y corro en el parque. Sometimes squash my bed. I hardly ever go to the church. Sí, yo tampoco voy a la iglesia ya, pero por la pandemia. ¡Wow! Va a hacer ejercicio a la playa, ¡wow! Yeah, I hardly ever cook. Yo tampoco cocino mucho. Yo también canto en la ducha a veces en mi mente, pero sí. Never eat fish. Nunca, tal vez no le gusta, le da alergia. Yeah. Alergia. Ah, okay, entendible. Hardly ever. Nunca bebe cerveza, wow. I usually sleep in the morning. Quitamos la palabra has.
Potato chips. Potato chips. Hardly ever go to the gym. ¿Y I never qué? Me falta el never. I sometimes run in the stadium. Ay, qué bonito. Ella siempre me habla en la mañana. Ha llegado el momento de darles un consejo bien importante. Creo que los he dado antes en otros grupos. Si ya lo di, entonces qué bueno. Y si no, ahorita. Aquí me mandaron un ejemplo que dice I always brush my teeth. ¿Ok? I always brush my teeth. Bien. Ese ejemplo está buenísimo porque me va a ayudar a explicarles algo. Cuando ustedes digan dientes en inglés, hagan ese sonido al final. Tit, tit, aunque se vea graciosa la boca. Tit, tit. ¿Por qué? Porque si no, usted va a estar diciendo que se lava otra cosa. ¿Ok? So, haga ese sonido. Tit, tit. No quiere decir que se está lavando otra cosa. No, simplemente no. So, aprenda a decir tit. Se lo dice a alguien que lo vivió y que dijo que se lavaba tit frente a niños. Y dijeron, ¿qué? ¿Por qué? Aprendan a pronunciar, guys. Puede ser que estén diciendo otra cosa completamente diferente. Igual si van a un bar y piden una cerveza y en lugar de una cerveza piden un pájaro porque se parece la pronunciación. Okay. ¿De qué país viene? Le van a decir. ¿Quién toma pájaros? O barba. ¿Ok? Beber agua es importantísimo. Nadie me había hecho esa oración nunca. I always drink water. Yes. What? I usually eat onion in the breakfast con huevito picadito. La palabra I de yo en inglés siempre va mayúscula, capital letter. I. Cuando se quieren referir a ustedes, ¿verdad? Always con ese al final. I de nuevo otra vez en minúscula. Cóctel de conchas, ¿no? ¿No le gustan? Ok, very good, guys. Muy buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Ahora les voy a explicar cómo hacer preguntas. Los que no me han mandado sus ejemplos, sigan mandándolos al chat, que después ahí me quedan a mí. Ok. Now we're going to learn how to make questions, ¿ok? How to make questions. ¿Cómo hacer preguntas para saber si alguien cada cuánto hace algo o si alguien ha hecho algo en su vida? Eso. Vamos y preguntamos así, ¿ok? Lo primero es con do, el auxiliar, o si es tercera persona, vamos con does. Do you ever drink coffee in the morning? ¿Ok? ¿Bebes café en la mañana? ¿De alguna manera? ¿En algún momento bebes café en la mañana? ¿Do you ever drink coffee in the morning? ¿Alguna vez tomas café en la mañana? Eso es lo que quiere decir. ¿Do you ever drink coffee in the morning? Podrían responder, yes, I always do. Siempre lo hago. O no, I don't do it. O I never do it. No, I never do. No, I never do. Yes, I always do. El always sería para las afirmaciones y el never para las negaciones. Never. Hagamos otra pregunta. Does. Si escribí does, ¿cuáles pueden ser mis sujetos? She.
Does she ever work late? ¿Siempre trabaja tarde? Does she ever work late? Does she ever work late? Yes. She always does. Oh, no. She never does. ¿Ok? Ahora, si quieren preguntar con qué frecuencia alguien hace algo, la pregunta es esta. How often do you, y el verbo de lo que quieren saber, how often do you go to the beach? How often do you go to the beach? ¿Ok? ¿Cada cuánto vas a la playa? Como estamos en pandemia, ¿no, teacher? Ah, bueno, qué bueno, ¿verdad? How often do you go to the beach? ¿Qué quiero que hagan en este momento? Van a escribir dos preguntas con do y dos preguntas con how often, ¿ok? Do you ever o how often do you? Preguntas que le puedan hacer a sus compañeros de las frecuencias. ¿Cada cuánto tú haces esto o alguna vez haces esto? Dos con do y dos con often. El sujeto que siempre sea you, por favor, el sujeto que siempre sea you. Para mientras hacen eso, voy a pasar a asistencia. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Bien. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizette Díaz López. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Sí. ¿No está Cándida? Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Present. Emily Yamilet Ayala Díaz. No está Emily, ok. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. Okay. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Okay. Present. Sí, no, es que estaba viendo los que no estaban okay. En la anterior. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Irma Susana no está.
O'Kelly de Jesús Emestica Carranza. Present. Okay. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. I know, teacher. Bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. ¿Por qué no se ve mi cámara? Ahí estoy. Okay. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Present. Ok. Jessica Roxana me dijo present también, ¿verdad? Sí. Ok. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. Excelente. A mí no me mencionó, teacher. Teresa, no la mencioné. No. Ahorita voy. Déjenme entrar aquí. Y aquí están ustedes. Teresa. Abigail Asensio Alfaro. Sí. Bien. Very good. Gracias por informarme. Ok, guys. Ya que hay más. Bueno, voy a tomar una captura ahorita porque si no después se me olvida. A la one, a la two, a la one, two, three, y ahí, y aquí está el de captura. Gracias. Ya pueden descongelar la sonrisa. Ok, very good. Excelente. So, voy a decir de nuevo los nombres de las personas con las que hay problemas con la documentación porque no han mandado ya sea el comprobante del manual o no han enviado los documentos para el siguiente módulo. Estas personas son Astrid Lisset Díaz, okay, Fernando José Líquez, Irma Susana Luna, Carlota Alcira Ruiz, Jessica Roxana Cortés. Sí, teacher, lo que pasa es que he tenido unos problemas ahí, entonces no he podido. ¿Pero cree que para mañana puede enviarlos? Sí, lo que pasa es que, bueno, prácticamente he estado acompañando a mi abuelo al hospital porque está mal de los riñones y sí, no me ha quedado tiempo. Híjole, sí, pero me imagino. Mañana, primero Dios, en la mañana quiero hacer eso. Ok, perfecto. Gracias. Sí, para apartar su cupo, Jessica, ok, que es gracias. Lo importante. Rafael Armando Vázquez. Bueno, y esperemos que su abuelo se mejore, ¿verdad? Walter Giovanni. Gracias. Ok. Walter Giovanni Rodríguez. Okay, también teacher. Falta. Ok. Tengo... bueno, Walter es el último. Estas personas o necesitan enviar el comprobante o necesitan enviar la documentación. Recuerden que tenemos algo que es una beca, ¿verdad? Entonces, con la documentación, aunque el papeleo parezca así de que, ay, qué montón de papeleo y esas cosas, tenemos que hacerlo porque es la documentación que nos están pidiendo para que usted aparte un cupo para el siguiente módulo y para comprobar que usted ha adquirido el material de apoyo que Inglés Corporativo le está brindando, ¿verdad? Very good. Las preguntas que acaban de enviar aquí, si tienen chance, tómenles capturas a sus preguntas o copien sus preguntas, porque el día de mañana vamos a trabajar con esas preguntas. Vamos a iniciar la clase con esas preguntas. Así que les doy un minutito, porque si las habían copiado aquí y ustedes no las guardaron para ustedes, cópienlas en este momento, guárdenlas, tómenles una captura, porque al iniciar la clase vamos a ocupar esas preguntas mañana, ¿ok? No es tarea, porque no van a decir, y la teacher dejó tarea hoy.
no es tarea. Es algo que ya hicieron acá, que lo van a ocupar la clase de mañana, ¿ok? Cuando ya tengan copiado eso, tengan captura, pónganme un thumbs up para yo saber que ustedes ya tienen eso. Ok. Have a good night. No les estoy despidiendo todavía. Los que ya lo copiaron pueden retirarse. Y los que no, les espero que terminen de copiarlo. Ok. Have a good night. Bien. Bye bye. Good night, everybody. Good night. Have a good night. Good night. Good night, everybody. Bye bye. Bye.